Contarles que con un simulacro de terremoto, el cual se llevó a cabo en el Parque Dir y que contó con la participación de voluntarios de distintos organismos de emergencia, la Oficina de Protección Civil de la Municipalidad de San Antonio puso en práctica el quehacer ante una catástrofe. Un simulacro en el que se aparentaba estar en los minutos posteriores a un terremoto grado 7.2 con epicentro a 50 kilómetros al oeste de San Antonio, donde habrían personas atrapadas, un puente cortado y en el peor de los casos víctimas sepultadas bajo los escombros de un edificio colapsado. En este ejercicio de emergencia participaron la Brigada de Rescate y Apoyo Comunitario USAR Chile, la Defensa Civil y la Brigada de la Costa de San Antonio, la Red Nacional de Emergencia y la Oficina de Protección Civil del municipio local. En la oportunidad, el alcalde de San Antonio, Marvera Castro, quien estuvo presente en el simulacro, destacó que la comuna Puerto es un ejemplo a la hora de responder ante situaciones de emergencia, lo que se refleja en esta actividad. San Antonio ha sido ejemplo a nivel nacional por muchos años de cómo está preparado para responder ante situaciones de emergencia provocadas por la naturaleza o por el hombre. Hemos ido a capacitar a distintas comunas en el país en coordinación con la Oficina Nacional de Emergencia. Y hoy, aquí en el sector del Parque Dir, se han reunido un número significativo de entidades que trabajan en el marco de la Protección Civil, la Red Nacional de Emergencia, USAR Chile, la Brigada de Rescate Urbano, la Defensa Civil. Por su parte, Felipe Yarzum, subdirector nacional de USAR Chile, agradeció la oportunidad de participar en esta actividad y reconoció haber quedado sorprendido con el profesionalismo de los voluntarios y funcionarios municipales que fueron parte del simulacro realizado en Llolleo. Para nosotros, venir acá a una zona que no es la nuestra, es para venir a adquirir experiencia, entregar la nuestra, poder aprender también de ustedes. Todos los días nosotros aprendemos algo nuevo. Tenemos 4 años de existencia en Chile y en Chile hemos aprendido demasiado también de nuestros hermanos de Bolivia, Perú, Argentina, Paraguay también, que trabajan con nosotros constantemente. Todos nos han enseñado algo y todo ese aprendizaje lo queremos explotar al máximo acá, y también cualquier cosa que ustedes requieran de parte del grupo de USAR Chile siempre va a estar disponible para ustedes acá en la localidad de San Antonio. Una vez finalizado el operativo, la totalidad de los participantes hicieron una evaluación, la que fue positiva debido a que no hubo lesionados y al alto profesionalismo de los actores involucrados.